¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Mal Capone y bienvenidos a otro episodio de Creo que Sunset esos tipos Overdrive. descubren Ok. varias cosas más. Me dijeron que trabajaban con Norton. Al parecer le suministraba planos de Bueno, armas eso de ya lo forma habían que se escuchado. En el convirtieron en episodio peligro. pasado, raza, Estoy seguro que aumentó la presión de averiguamos. frena en Bueno, cuanto no chocó averiguamos, con el hallamos helicóptero. un güey que va a preparar Debería vodka y que es patear un desde ese pedote. agua ahora mismo. Ahora, Pero el resto del patrón tenemos que está encontrar desolado. el papel Tendremos que encontrar higiénico a para Bridget este y luego a la güey. tropa. Y el Estamos papel trabajando en eso. higiénico está Tengo en que investigar postes, el sistema de ya vi papel de la dónde. basura. Sus señales son analógicas, difíciles de Si rastrear. era más o menos Llámame como ya cuando lo había hayas dicho el pez averiguado. Sé lo que sé. encontrarlo. Pero pues bueno, hay que arreglar por la ciudad prácticamente para hallarlo. No sé cuánto. Miren, allá hay, ahí está. A huevo. Digo, ahí va una. Son un chingo, va. Ahí está. Papel higiénico. Puta, nada más que hay que fijarse bien, cabrón. Está cabrón fijarse en algo porque tienes que cuidarte de los pinches monstruos que no te van a chingar. Eso está aburrido. A ver, vamos Debería hasta acá. encontrarlo. Oh, típica vieja, no te encargues de la tesa de mina, ya hay más a huevo. Ok, perfecto, ya nomás nos falta uno. Vamos a correr por la pared como los pinches pros. Ok, este güey. Vamos a matar a este güey. Ok, espérame. Huevo, ositos, cabrón. Estoy agarrando osito. Quítense las chingadas. Ok, no, era broma, era broma. Déjame, déjame. Me atrapó, me atrapó. Y me aplicó. Me aplicó la cala. Ah, la puta, salió de un huevo. No mames, salió de un huevo, tío. Pero ¿por qué, jolín, el macho? Ahora sí, perro. Ha llegado la venganza. El sistema de guardado de este juego me encantó, raza. O sea, puedes morir, puedes hacer lo que quieras. Y como quiera, no hay problema. Ah, ya muérete. Ahí está. Voy a explotar ese güey. Me va a dar algo. Gracias. Ok, bueno, vamos por la última de papel de baño. Puede que esté ciego, raza, y no vea alguna. Así que me ando tratando de concentrar. De concentrarse. Un calcetín. Por acá tampoco hay nada. Ahí está. Sí, Buena parece raza. que ya tienes todo lo necesario para esta noche. Está chido porque te hacen recolectar. Estos güeyes te hacen recolectar lo que necesitas. O sea, los coleccionables del juego te los hacen recolectarlos a la huevo para salir, seguir avanzando. Entonces creo que eso está padre. También sé que tienes suficientes materiales para crear turbo. No vomite, negra. Típico embarazo, no deseado. Ok. A la madre, ok, ahora tenemos este. Es un nuevo lugar. Aquí es donde leer nota, ¿qué dice? ¿Una carta para mí? ¿Quieres saber la verdad sobre Overcharge? ¿La auténtica verdad? Espera mi llamada en el parque canino. Ay, güey. Fisco, el sucio secreto, tarea. Interesante. Será mejor que vaya al parque canino. A ver, aquí ya puedo Hola, comprar un chico amplis. A ver, mecánico especial. amplis de ¿Podrías héroe. echarle un vistazo? A web. Oh, pero no tengo cómo comprarlas. No, soy pobre. Ah, necesitas un chorro de cosas. Miren, papel. Ah, la madre, o sea, tienes que ir como loco por toda la ciudad. Ok, bueno. No Tenemos te que ir falles el buscando cosas por lugar. toda la ciudad. No te preocupes, puedes volver a la destilería si quieres. Pero esta base nos permitirá crear amplis nuevos. Instalé otro depósito, así que acuérdate de echar un vistazo a los dos de vez en cuando.
Conseguimos una esquina muy agradable, pero okay. Eso significa que habrá que proteger la base por los dos ángulos. Ahora tenemos dos depósitos. Eso conlleva mejores amplis, pero más vigilancia. Los depósitos dependen de la misma fuente, así que perderemos overcharge si atacan a cualquiera de ellos. Acuérdate de usar las trampas y todo irá bien. Más o menos. Mierda, entonces especial nocturno de Jacob, defiendo depósitos de overcharge. Ok, ahora tenemos, dice, potencia de red, trampa usada, va liberando los explosivos que detonan, disparar los cuantos más. Pues que esa madre. No, ¿cuál? Estas madres, ¿no? Son las chidas. Ok, ya puedes colocar las trampas. Somos geniales. Vamos a poner, supongo que aquí. Lo aquí. No sé por dónde lleguen estos güeyes. Ahí está. Lo aquí. Muy bien. Usaste toda la potencia. Si quieres recuperar parte de ella, solo tienes que quitar cualquier trampa colocada. No, pues ahí están todas las. Creo que todo está cubierto, ¿no? Sí. Ok, todo está cubierto. Y ahora pues tiene que empezar la bocaquera, ¿no? A ver cómo nos barras. Bueno, más que antes de todo... A ver, armas. ¿Qué armas tiene este güey, capitán? A la madre, candela romana, mina de proximidad, ¿no? Torreta helicóptero. A la puta, eso es una... ¿Qué es eso? 25.000. No, ¿saben qué? Voy a guardar para comprarme esa madre, se ve pro. Es munición fabricada a mano, así que hazla durar, ¿ok? Hola, tengo cosas nuevas listas para... Que la otra vieja me quiere vestir. Pues que empiece la pinche fiesta, hombre. Estaban bien en la pinche bucaquera full. Yes, sir.
Hola, oye, no te asustes, pero te están robando tus cosas. No. No mames, ya me mataron. Fuck. Wey, déjame jalar. ¿Y qué quieres que haga, puños? Pues estoy solo. Mierda. No mames. No, ya valió D, creo. No mames, esta en qué peo. Perdiste. Ay, güey. Porque esto está bastante cabrón. Rápidamente, o eso es como pedir a un genio más deseos. Ay, güey, creo que ahí está. Ay, no mamen. ¿Lo hiciste? No chinguen. Son un verguero de güeyes. Uy. La neta raza ni sé cómo le hice para cumplir esa madre, pero bueno, se cumplió. ¿Qué es lo que cuenta? Huevo. Lo hiciste muy bien. Sí, hacemos un buen equipo, ¿no? A ver, ¿qué van a dar? Llega el invierno, posibilidad de tormenta, remolino. Ok. ¿Es? Ya me dirás qué tal funcionan esos amplis. Muy bien, a ver, vamos a meter los pinches.
Los amplis, pues que son de personaje, cuerpo a cuerpo. Los ataques cuerpo a cuerpo generan un tornado que derriba y mata a los enemigos. Ok. Héroe, los enemigos que te ataquen al esquivar rodando hacia los enemigos, los derribas, les causas. Supongo. De vez en cuando enemigos aparece una nube, un rayo que cae del cielo puede golpear a los enemigos cercanos. Al botar en objetos, aparecen proyectiles ígneos. Ok. ¿Esto qué es? A los que ya rodan. Ok, estoy hasta equipado. Y de este lado. Puta, necesito armas. Armas de nivel más. Más locochón. Huevo. Nada más les puedo poner un ampli. Espacio ampli bloqueado. Las balas con esta detienen la posibilidad de causar una explosión zona de incendio de los enemigos. ¿Y esto qué? Los disparos con esta arma pueden electrificar. Pues que electrifiquen los pinches ositos. Ok, necesito juntar. Trampas, miren, tengo más trampas. Bueno, tengo esta. Oh, aquí tengo. ¿Qué es esta madre? ¡A huevo! ¿Ven, minas? Pinche guitarra no la uso. ¿Qué es esto? Libera de forma continua un gas congelado en un radio pequeño. El jugador puede rebotar en él. Puedo aumentar la congelación durante un breve. Pero no, tal vez funcione, ¿no? Está cabrón, son bastantes cosas, ¿eh? ¿Y aquí qué? A dar con Floyd. Oye, amigo, creo que encontré una forma de mejorar estos depósitos. Si ¿Cómo que, amigo, añadimos si tengo activadores chichis, no me refrigerantes de ves? freón e invertimos la carga iónica y bla, 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 cosas científicas? Busca algunos refrigeradores viejos y tráeme piezas de repuesto. Recoge activar refrigerantes de freón para mejorar tu fuerte. Mierda. Piezas de repuesto, o sea, de refris. Ah, bueno, primero vamos para acá. Allá está la pinche misión. Tengo que recoger todo mi desmadre. Espérame, ¿dónde está? ¿Dónde está la misión? No, pues supongo que tengo que ir a al azul, ¿no? Ok. Vamos al azul rápidamente. ¿Dónde está? Típica. Aquí está. Vamos a viajar más rápido para allá. Esta es una secundaria, no es la principal, pero bueno, como quiera nos sirve para. ¡Ey, agarra esa! Ahí está. Como quiera nos sirve para ir avanzando en la historia. Bueno, como vi, esas pinches defensas nocturnas están bien pachecas y se requiere. Bastantes cosas HDs. Ok, échale vómito. Ah, la madre, que hay una pinche guerra de hijo de putas. No, pues yo no me quiero quedar. Ahí se quedan con su pinche guerra. Bueno, según esto iba a salir cerca, a salir lejísimos. Refrigeradores, mierda, ¿y ahora dónde voy a sacar? Tengo que estar pendiente de los putos refris. Refrigeradores. Busca el objetivo en la zona. No, esta pinche arma es una mamada. Voy a andar aventando discos a la gente. Y no le puedo hacer nada a ese güey. A ver, papá. Pinche vergazo. Oh, ahí está el tornadillo. Ese es el nuevo ampli. Busque el objetivo en la zona. Tal vez esté hasta arriba, ¿no? Ok. Más arriba. ¿Qué ha habido? Cabum, perra. Tengo que buscar, creo, una nota. Bueno, estos güeyes, ¿por qué están subiendo aquí? No. Aquí no hay nada. Voy a usar. Un escondite sarnoso en el puente. No pasa nada por matarlos porque son criminales y me gritan cosas feas. Ok.
No, pues no hay nada aquí. A ver abajo. Está la alberca. Oye, el otro vato quiere que le busque los refris. No veo nada aquí, ¿qué onda? Pero ya no sé si estoy buscando el pinche refrigerador. Oh, sí, estoy buscando el refrigerador. Aunque dice que está cerca de los muelles. De la zona. Pues estos son los muelles. A ver, puedes encontrar el refri. ¿Dónde estará, eh? A ver, vamos a dar la vuelta a lo old school. Y el graffiti de la vieja. Ok, ¿qué es eso? No, pues no sé dónde está. ¿Qué pedo? Acá. ¿Qué pedo con su búsqueda de objetivo? Pues si no hay nada. Ah, se me hace que este es el refri. Oh, sí, es un refri. Es esta madre. Ahí está, ok. ¿Quién investiga? ¿Qué? El centro comercial. Ok. Vamos para allá. Perdón, me tardé mucho en esta mamada y no debía. Estaba muy, muy fácil. Es que estaba buscando un refri de los nuevos, no de los viejos. Ok, se supone que aquí. A la mierda, ¿qué está gritando? ¡No me grites! ¿Qué pedo con esos gritos? Carraza, poco a poco voy aplicando la agilidad al caponesca. ¡Toma! ¡Voy a romperte todos los huesos del cuerpo! Ok, aquí está el otro. ¿Dónde estás, chiquis? ¡A la madre! Ok, ya te vi. Perfecto. Dice el otro está examinando un enorme complejo de apartamentos en el lado oeste. Bueno, pero todo el mundo debe tener refri. Porque estoy buscando solo refri en estas madres. Huevo. Qué loco este. Esta vieja está más cabrona que Batman, ¿eh? Y sin alas, papá. Sin alas. Ok, el refri. ¿Dónde estará? ¿Estará abajo? No, se me hace que aquí sí debe estar arriba, huevo. Date, güey. Debe estar aquí, miren, aquí arribita. Carro de jochos. Ok, tal vez más arriba aún. ¿Cómo llego más arriba? O poner estas madres. Y luego. Oh, miren, salen cosas de aquí. Ah, cabrón, aquí sí no lo veo. A ver, por acá. Son máquinas vending, estas madres. No tiene por qué haber un refri en la azotea.
Oráculo. El güey estaba parado. Tranquilo, paisano. No, tal vez esto está abajo. Oh, ándale, aquí está. Bueno, se la mamaron donde estaba. Ok, next. ¿Dónde está? Está aquí cerquita. Dice, el último refrigerador está en algún lugar del noreste. ¡Noreste caliente! Voy. Tengo que irme fijando en estas madres para poder recoger el... ¡Oráculo! Ahí está. Ya agarré el papel. Tengo que irme fijando en las pendejadas. ¿Dónde hay papel y eso? Porque yo lo ignoraba, pero no, ya vi que no. Ahí está el refri en medio. Voy, peleen contra los que deben, no contra mí. Ok. No vas a morir, mamacita. Perfecto. Muy bien, ahora nos tenemos que ir a casa de la chingada. Está. Dime que llega, si llegó. Uy, llega. Bueno, no se va a curar esta perra. Cúrate. Mira, suena el tití del hospital como si te fueras a morir. No quiero morir. Aquí hay otra pinche cámara. Con los colores muy vivos de este... De esta madre, como que sí se te pierde la vista, ¿eh? O sea, de todas las cosas que tienes que recoger. O puede ser que nada más te ciego. Ay, ya chingo mi madre. Ahí está, papi. Genial. Ahora sí podré preparar amplis aún más increíbles. Serán mega increíbles. O increíblemente increíbles. O mega increíblemente... Bueno, ya sabes lo que quiero decir. Ok. ¡Éxito! ¡Éxito! Ya sabemos cómo localizar ese camión de la basura y encontrar a Real Green. Recoge el dispositivo de hackeo que te mandé. ¿What? Ok, es el dispositivo de hackeo. Forkin y yo trabajamos toda la noche en él. Mi opinión es bastante brillante. Ajá. En cualquier caso, necesitamos que vayas a una antena parabólica cercana. Te explicamos en el camino. A la madre, tengo que treparme en la antena. Las antenas son la mejor herramienta para encontrar a Brill Cream. Ok. Exacto. Gracias a las antenas podemos triangular su última posición conocida. Nuestra compañía celebra una cacería mensual del transmisor. Consiste en colocar un transmisor en el bosque y buscarlo con ayuda de receptores parabólicos. Cacería mensual del transmisor, ¿eh? El transmisor se determina triangulando dos vectores hasta la fuente. Sí, es muy divertido. Ok. Solo nos dan una brújula y un mapa. Chicos, chicos, alto antes de que tengan un nergasmo. Utilizar el... Un nergasmo. Típico nergasmo. Cáchalo, puto. Ahí está. ¿Y ahora qué tengo? Supongo que tengo que seguir tronando. Oh, sí, tengo que seguir tronando. Órale, güey, cáchalo. Otro menos. A la mata, no se muere ese güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué se puso a grafitear la vieja pendeja esta? Un gorri, mami. ¿Cómo diablos voy a llegar hasta ahí? ¿Qué dice? ¿Saltar por eso? ¡Muy bien! ¡Ah, cabrón! No, güey, no, 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 no. Ah, que la chingada, lo hice bien.
Ok, espérame, tengo que... A ver, apúntale bien al capón. Ok, no. Creo que sin utilizar el pinche impulso ese de Batman. Ahí está. Si para querer utilizar el pinche impulso de Batman. No, espérate. Está. Oh, le picas otra vez X para... Ah, la mierda. Ok. Qué loco está esto, ¿eh? Hackea esa antena. Tenemos que encontrar la señal de Real Dream. Ay, güey. Ok, estás en línea. Probemos. Apunta con la antena al museo. Sin embargo, jefe de tropa, juraría que oí. Corren tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos requieren que nos convirtamos en hombres. ¿Entiendes? ¿Debemos renunciar a Brill Grimm? Creía que nuestro lema era nunca te rindas, aunque llueve, nieve o granice. No lo necesitas más. Típicos lemas. Ese hijo de... Le retorceré su diminuta. Ok, parece que funciona. Da una vuelta y trata de localizar la transmisión del camión. Oye, la aguja saltará cuando detecte una señal de audio clara. No puedes atracar a un tipo que vende armas con armas. ¿Me prestas un arma? Sí, claro, compañero. ¿Dónde puede estar ese hombre? Lo metieron en un camión de la basura. Aunque ellos también andan buscando. ¿Sí? ¿Y por qué no lo matamos? Norton no quiere. Creo... Sí, claro, compañero. 14 millones, 100 mil 12, espera. Mississippi. Eso suena bien. 14 millones, 100 mil 13, Mississippi. ¿Es él? Sí, estoy registrando el vector de tu antena. Ese güey está contando. Fisco rastreó nuestro hackeo. ¡Cuidado! Mientras ese inhibidor esté activo, jamás podremos triangular la posición de Brill Grimm con una segunda antena. ¿Y entonces? Tienes que destruir ese inhibidor. Oh, bueno, ahora hay que destruir el inhibidor. Bueno, racita, así que vamos a dejar este capítulo de Sunset... Oh, miren. Sunset Overdrive, encontramos otro globito. Ahora tenemos que destruir un inhibidor para poder encontrar la señal del... cara de riata este. Así que, no. Nos vemos, racita. No se olviden dejar su like. No. Ay, Sam, eres tan dulce. Tan dulce.